Y la Unidad Administrativa de Salud de Arauca solo giró 700 millones de pesos de los recursos de la población migrante atendida en el centro asistencial. Sindicalistas del Hospital San Vicente de Arauca buscan una nueva reunión con el gobernador de Arauca. Luego de la protesta de los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud, este ente de la salud departamental giró los recursos de la atención a la población migrante. Está en canje, porque los recursos llegaron, pero usted sabe que eso siempre se hace una demora en el proceso de los canjes y en proceso de hacer las revisiones de las cuentas que se tienen, porque tienen que ser toda la facturación que ya está lista, ya está toda la documentación y los soportes para poder definir el recurso que se tiene destinado de la parte de los migrantes para el Hospital San Vicente de Arauca por la atención que se le está prestando. Según la líder sindical del Hospital San Vicente de Arauca, la unidad de salud solo giró 700 millones de pesos. En sí, real, 700 millones de pesos. Desde la semana pasada los recursos llegaron al hospital y es lo que se está pues dándole prioridad a los pagos de los salarios, porque a los compañeros de OPS se le deben 6 meses y a los compañeros de planta se le deben 3 meses. Entonces esto se está revisando pues porque faltan 200 millones de pesos de lo de la población pobre no asegurada que también van a ingresar al hospital. Ya fuimos a averiguar, ya está en la unidad y falta pues que allá en la unidad se haga el trámite a la tramitología para que esos recursos lleguen pues a los bancos del Hospital San Vicente de Arauca, a las arcas, para poder darle continuidad al proceso que se dio, que era el pago de un mes de salario para los de planta, un mes de salario para los compañeros de OPS, y pues si queda lo que quede restante, esto se va a distribuir en algunos pagos de proveedores en cuanto a los recursos de los insumos que nosotros pues necesitamos para poder darle continuidad a la atención en salud. Todo lo que tiene que ver con las áreas del Hospital San Vicente de Arauca, de la prestación del servicio que nosotros le damos a la población. Con los pocos dineros girados al centro asistencial, solo son pañitos de agua tibia y no la solución definitiva. No, esos pañitos, o sea, esos son recursos que pues se han buscado de alguna forma para poder solventarnos en el momento, pero definitivamente no es la solución porque, como todos saben, en Arauca nosotros estamos sometidos a un programa de saneamiento fiscal y financiero. Ahorita se van a hacer unos reajustes y sobre esos reajustes hay unos recursos que se deben considerables de todo el programa como tal. Entonces esa pues fue uno de los puntos que quedamos en acuerdo para podernos levantar del frente de la unidad, de nuestra manifestación y nuestra protesta, de los recursos que tienen que ver destinados para el Hospital San Vicente de Arauca, pues una cita que tenemos con el doctor Ricardo Alvarado como gobernador del departamento de Arauca. Los dos sindicatos del Hospital San Vicente de Arauca, Sindes y Antot, buscan una nueva reunión con el gobernador del departamento de Arauca.